Las ideas, cuando nacen, son como semillas. Si caen en mala tierra, al brotar puede que no lleguen nunca a desarrollar todo su potencial, o puede que crezcan con tal fragilidad que ante cualquier infortunio no logren sobrevivir. O incluso, puede que esa misma mala tierra las absorba hasta hacerlas desaparecer. Por otro lado, cuando una semilla cae sobre piedra y no cala, simplemente se queda ahí hasta que el olvido la disuelve. En cambio, cuando una semilla cae en buena tierra, es bien acogida, se nutre adecuadamente y al brotar se despliega poco a poco como un reluciente tallo que, con el tiempo, si las condiciones ambientales son también adecuadas, puede llegar a convertirse en un robusto y frondoso árbol. Esta es la historia de una idea que, como semilla caída en tierra buena, dura ya 25 intensos y fructíferos años. Es la historia de la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotava. En 1997, el mundo era muy diferente a como lo es hoy. No había tablets ni smartphones, internet prácticamente acababa de nacer para el gran público y el teléfono móvil era un dispositivo sencillo al que la palabra aplicación le venía bastante grande. Todo era así, diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Porque al fin y al cabo, las personas seguimos siendo personas y, como tales, protagonistas de la realidad. Y la historia de la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotava es una historia de personas. Porque las instituciones, las organizaciones, las entidades, las empresas, los colectivos, las asociaciones, van de personas. En ese ya lejano 1997, hubo un grupo de personas que tuvieron una idea, crear una escuela de música en la Orotava que sirviera para dar un nuevo enfoque a la larga tradición musical de la villa y al mismo tiempo para nutrir, desarrollar y canalizar el talento de la ciudadanía. Con esa clara y decidida vocación de servicio, ese grupo de personas entusiastas, capitaneadas por el entonces alcalde de la villa, don Isaac Valencia, y por don Francisco Linares, en aquel momento concejal responsable del área de cultura y educación y alcalde en la actualidad, trabajaron en aquella idea hasta convertirla en un proyecto real que no solo ha durado en el tiempo, sino que ha crecido, se ha ensanchado, consolidado, y hoy es ejemplo y referente indiscutible en las islas. Así nació la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotava, una iniciativa que, con el apoyo y empuje de las madres y los padres de las aproximadamente 150 chicas y chicos que componían el alumnado inicial, supuso un salto de calidad respecto de las fórmulas educativas previas y abrió el camino para el desarrollo cooperativo de una metodología moderna y eficaz que año tras año continúa actualizándose. Aquellas madres y padres, constituidos como AMPA y con el incansable Pedro Suárez al frente, brindaron el sostén y la inspiración adecuados al incipiente equipo directivo que, aún desbordados por las novedades propias de todo inicio, dieron todo de sí en un ejercicio encomiable de profesionalidad y compromiso para que la fase académica de la escuela echara a andar nada menos que con 18 especialidades instrumentales, 4 especialidades grupales y 6 talleres. Así, en octubre de 1997, una veintena de profesoras y profesores, con Pepe Híjar en la jefatura de estudios, Raquel García en la secretaría y Emilia Toste en la dirección, comenzó la actividad docente. Todo un logro fruto también del esfuerzo y empeño económico y, cómo no, político del Ayuntamiento Villero y del Cabildo de Tenerife, institución esta que, presidida por Adán Martín Menis, daba forma e impulso en aquel entonces a la creación de la Red de Escuelas de Música de Tenerife desde el Área de Cultura del Organismo Insular, al frente del cual se encontraba Dulce Serac Pérez. Como todo comienzo, no fue fácil. Hubo que afrontar dificultades económicas y administrativas, dar encaje legal al proyecto, seleccionar y contratar al profesorado, aunar voluntades políticas, adaptar las instalaciones de la Casa de la Cultura San Agustín,
En aquel momento un edificio infrautilizado debido al estado de conservación de algunos de sus espacios y escasamente dotado para cubrir las necesidades materiales de una escuela de música. Con todo se consiguió. Se crearon y equiparon aulas. Se configuraron horarios de uso para no generar dificultades a otros entes y organizaciones que ya utilizaban la Casa de la Cultura San Agustín. Se adaptaron salas para el trabajo grupal. Se actualizaron sistemas eléctricos. Lo imprescindible para abrir las puertas de la escuela dignamente. Los casi 150 alumnas y alumnos de entre 8 y 12 años de media que iniciaron sus estudios en 1997, hoy, gracias, entre otras razones, al sistema de becas implementado por el Ayuntamiento de la Villa, que facilita a mucha gente el acceso a los estudios musicales, son alrededor de 500, con un destacable número de alumnado adulto, lo cual ha propiciado la ampliación del horario de enseñanza, siendo en la actualidad de mañana y de tarde. Desde el convencimiento de todo el equipo docente, administrativo y directivo, de que la música y la danza son actividades imprescindibles para el desarrollo integral de las personas y en el empeño por fortalecer el proyecto, en la actualidad la escuela se extiende más allá de sus límites físicos. Las especialidades flauta, clarinete, timple, trompeta y coro se desarrollan también en diversos centros escolares de la villa como actividad complementaria. Además, cada año se programan acciones con un marcado sentido social que se llevan a cabo en centros de mayores y en instituciones de atención especializada, y se realizan igualmente conciertos didácticos en los que participan también los numerosos colegios de la Orotava. Por otra parte, la Casa de la Cultura San Agustín se ha ido adaptando a las necesidades de la escuela, habiéndose realizado importantes inversiones para su renovación. Eliminación de barreras, ampliación del número de espacios ocupados, baños adaptados, modernización de las instalaciones. En el ámbito académico, la metodología ha dado un vuelco debido al proceso de digitalización. Los libros de texto han sido sustituidos por ordenadores y tablets. La plataforma virtual Moodle es el entorno en el que tiene lugar la cotidianidad de la escuela, lo cual ha agilizado notablemente los protocolos de actuación, tanto educativa como administrativamente. Del mismo modo, se han instalado pizarras digitales en las aulas y mediante acuerdos con organismos externos como la ONCE, se ha conseguido la accesibilidad plena para alumnos con necesidades especiales. Esa ha sido, de hecho, la cara amable de los efectos que causó la pandemia de la COVID-19, una urgente y acelerada dinámica de digitalización de la vida que, en el caso de la escuela, y pese a las enormes dificultades que debieron ser enfrentadas en lo material y en lo humano, sirvió para modernizar sistemas, innovar, reformular metodologías y, sobre todo, consolidar aún más el proyecto, cohesionando al equipo docente y garantizando su continuidad. 4.140 alumnas y alumnos han pasado durante estos 25 años por nuestras aulas. Hemos vivido muchas experiencias inolvidables. Somos una pieza fundamental en la sociedad de la villa y, por ello, la Escuela de Música y Danza obtuvo un reconocimiento expreso en la distinción de la Orotava como municipio educador y dinamizador. Por eso, hoy, al volver la vista atrás, somos conscientes de que nada de ello habría ocurrido sin la dedicación, la constancia y el compromiso de quienes hacen posible este proyecto cada día con su trabajo y su entusiasmo. Son los nutrientes de la buena tierra que sigue fortaleciendo tronco y raíces. A ellas y a ellos, felicidades por estos 25 años de historia y, sobre todo, gracias. Gracias por el tiempo, por la presencia, por el talante. Gracias por la profesionalidad, por la excelencia, por el buen hacer, por arrimar el hombro en los malos momentos, por la capacidad para sobreponerse a las dificultades. Gracias por estos fantásticos 25 años. El árbol crece, la historia continúa y aquella idea primera de 1997 sigue viva. Es lo que tienen las buenas ideas.
porque la Escuela de Música y Danza de la Villa de la Orotava ha sido, es y, por supuesto, continuará siendo una buena idea. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos en la celebración de estos 25 años como escuela. Poco tengo que decir después de la emisión de este audiovisual, así que sin más preámbulos, pasamos a recibir al señor alcalde don Francisco Linares y también a don Pedro Suárez. Local pública más el cabildo que jugó en aquel año con Adán Martín y con Dulce Seras Pérez un papel fundamental en crear en Tenerife la red insular de escuelas de música. Hemos crecido mucho, empezamos en una casa de la cultura derruida donde faltaba de todo, se ha invertido mucho dinero de sus impuestos en que la Casa de la Cultura hoy sea una de las mejores casas de la cultura de Canarias. Yo calculo aproximadamente que durante estos 25 años la Escuela de Música y Danza de nuestra villa ha tenido una inversión de 30 millones de euros sumado todo. Y qué alegría tenemos que tener todos que 30 millones de euros de nuestros impuestos a lo largo de 25 años se hayan invertido en educación y en cultura. Creo que es la mejor inversión
que le podemos dejar a estos 4.000 y pico niños y niñas y mayores que han pasado por nuestra escuela durante 25 años. Quiero agradecer también el papel fundamental que han tenido estas mujeres y estos hombres que han formado el claustro de profesores en épocas muy complicadas. Fíjense que durante 25 años hemos pasado dos crisis económicas, una pandemia, situaciones complicadas para poder seguir dando música. Y se continuó siempre. La escuela no se interrumpió nunca. Agradecer el papel de la dirección que Emilia Toste ha tenido, el papel de jefe de estudio que Pepi Jad ha tenido siempre y, sobre todo, el equipo que hemos sabido formar. Al final, los alcaldes pasan, los concejales pasan también, el claustro, unos van y otros vienen, los alumnos van y vienen también, pero hay una cosa que se llama Escuela de Música y Danza Villa de la Orotava que permanecerá para siempre. Y creo que hoy es un día de felicidad para todos que nuestro municipio esté celebrando un día de educación y de la cultura para nuestros hijos, nuestros nietos y los mayores. Porque si algo tiene bueno nuestra Escuela de Música y Danza, que no tiene edad, no tiene límite, no tiene tope. Hay clases que la comparten sus abuelos con sus nietos. Creo que eso es el privilegio que la cultura da a la sociedad. Y esta villa, pues, cuando nos dieron el título de municipio educador, uno de los parámetros fundamentales que tuvieron en cuenta fue que tenemos una de las mejores escuelas de música y danza de toda Canarias. Muchísimas gracias a todos por haber apostado, afianzado y consolidado nuestra escuela durante 25 años. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes a todos. A continuación, el alcalde, don Francisco Linares, junto con la directora, doña Emilia Toste, harán entrega al profesorado de un detalle en homenaje al trabajo y la dedicación durante la historia de los 25 años de esta escuela. Doña Ana Merkulova. Don Asencio Javier Díaz Rodríguez. Doña Candelaria María Rodríguez León. Doña Carmen Dolores Rodríguez Pérez. Don Jesús David Duque Infante. Doña Desiré Jorge Cejas.
don Domingo Fermín Delgado García. Doña Elena Raquel Fernández Rodríguez. Don Francisco José Hernández Padrón. Don José María de la Cuadra Pérez. Don Juan Antonio Cantero Mesa. Doña Karina Martín Luis. Doña Lidia Betina López Pérez. Doña María Almudena Hernández García. Doña María Goretti Hernández Ruiz. Doña Natividad Hernández Hernández. Don Noé Tinguaro Fierro Díaz. Doña Olivia Peme. Doña Rosa Inés Rivero García. Doña Ruth Galván Andreu. Doña Sabina Afonso Sprugman. Señor jefe de estudios, don José Híjar Polo. Ahora, queremos agradecer también con un presente al señor que fue presidente del AMPA en el inicio de esta escuela, don Pedro Suárez Martín. Por su trabajo y esfuerzo en la creación del centro.
a la directora, doña Emilia Toste Acosta, por el esfuerzo y dedicación en la creación y desarrollo de la historia de estos 25 años de la Escuela Municipal de Música y Danza Villa de la Orotava. Y como no podía ser menos, queremos también agradecer a la persona que en su momento fue concejal de Educación, Cultura y Deporte, don Francisco Linares García, por su apoyo y compromiso en la creación y desarrollo de esta escuela desde sus comienzos. Y dicho esto, les dejamos con el concierto extraordinario y conmemorativo de nuestro 25 aniversario. Hace 25 años nació en la Villa de la Orotava la Escuela de Música. ¡Gracias!
música para expresar lo que sentimos. Leonard Cohen decía que la música es la vida emocional de la mayoría de la gente. Y Platón decía que la música es para el alma, lo que la gimnasia es para el cuerpo. Por eso, nos dedicamos con todo el cariño a la educación musical desde edades tempranas, con música y movimiento. Los más pequeños y las más pequeñas merecen toda nuestra atención, ya que en parte somos el resultado de nuestra infancia y con música serán mejores personas.
participaciones de la segunda etapa. Hemos unido la banda, el grupo de guitarras y timbres, la orquesta de cuerda, el combo moderno, el piano y los coros juvenil y adulto. Nos acompañan para celebrar con nosotros sus 25 años el coro Luis Fernández Orotava y la cola Rey Orotava. Hoy en día no podemos concebir una película sin banda sonora. Nos refuerzan el significado de las ideas que por sí solas las imágenes no pueden expresar y contribuyen a dar credibilidad a la acción. Les invitamos a cerrar los ojos y dejarse llevar. En la Escuela de Música
Aprendemos un lenguaje propio para poder comunicarnos y hablar el mismo idioma entre las distintas especialidades. Ese es el lenguaje musical. Se enseña al alumnado a conocer y descodificar cada elemento de una partitura. Se les enseña a leer, escribir, comprender y hablar con estos elementos a través de la composición, improvisación e interpretación, de manera grupal o individual. Nuestra siguiente obra es un ejemplo perfecto de la fusión de las asignaturas que el alumnado usa en esta escuela. Comprueben el trabajo rítmico, corporal, vocal, de coordinación psicomotriz y auditivo, así como la puesta en práctica durante estos meses de trabajo de valores como la responsabilidad, la ayuda mutua y el disfrute con el trabajo realizado. Las asignaturas complementarias, como el lenguaje musical, dan a nuestro alumnado una formación perfecta para generar junto a las especialidades los conocimientos suficientes que les permitan desenvolverse por sí mismos en el maravilloso mundo de la música. Y en esta ocasión, además, podemos escuchar al oboe como instrumento protagonista. Thank you.
alumnado y al profesorado tocar, bailar, cantar, pero también habrá quienes salgan de su zona de confort y se atrevan hoy a cambiar su instrumento por la voz para mostrarle que no hay nada más bonito para el alma que con una sonrisa hacer aquello que te hace feliz, aunque no seas un profesional de ellos. En esta escuela nos encanta ver a nuestros alumnos pequeños y adultos atreviéndose a dejar atrás la criatura nuestra para convertirse en seres más seguros y felices. Como ya saben, esta escuela nació en 1997, pero fue 10 años más tarde, en el año 2007, cuando por fin, en el curso de varios cursos creando cantera, nuestro nombre cambió. Y desde ese momento, y gracias a la danza española y el ballet, nos convertimos en Escuela Municipal de Música y Danza. Aquí contigo y en cada amanecer y me regalas un suspiro, ¿qué más puedo pedir si vivir es lo que pido y un farolillo de nuestro camino y un farolillo verde alumbre nuestro camino? Regresa pronto.
lo que tiene, dime lo que tiene, que estás tan llorosa, que estás tan llorosa, que estás tan llorosa, que estás tan llorosa. Que dime lo que tiene, que dime qué te pasa, que dime lo que tiene, carita.
no podíamos olvidarnos de la voz. Son ideales.
paso va a sentir las flechas del amor. Ideada para la campaña La Brotada Citación. Con todos ustedes, Nuria Hernández. Quiero sentir cada latido, el misterio más hermoso escondido en cada rincón. Brisa que mueve los castaños como llaves del tiempo, los molinos de antaño nos devuelven el fresco sueño del pasado. Cada artesano en el balcón, cortes en la madera, huellas en la arena negra, hueles a incienso, vino y pan, a chocolate y al salitre que moja, tus pies clavados en el mar. Quiero amarte poco a poco para perderme en tus caminos, caminarte poco a poco para llenarme de tu olor. Quiero olerte poco a poco, quiero sentir cada latido, el misterio más hermoso escondido en cada rincón.
Hoy en día está considerada una de las mejores bandas de versiones de Canarias. Algunos de ellos formaron parte del alumnado de esta escuela hace muchos años. Y hoy en día, dos de ellos tienen a sus hijos matriculados con nosotros. Con todos ustedes, La Chalana. Living is a love and prayer. Decision taken, not a worry. Asking myself, living maybe. Detecting and seeing the name I say. Don't need reason, don't need right. Detecting and seeing all I'd rather do. Going down, party time. Did my friend gonna be there? On the highway to hell, highway to hell, and on the highway to hell, on the highway to hell. The whole sun shines, it's been living, that nobody gonna slow it down. Like we are gonna spin it to nobody that mess me around. Wake up down, pay my dues. Keep playing in a rocking band. Wake my mind, look at me. I'm on my way to the promised land. On the años más de Escuela Municipal
de música y danza. Gracias a todos por desearnos un feliz 25 aniversario. Sueña cantando, vive soñando el
las personas que han querido colaborar con nosotros desinteresadamente en la celebración de estos 25 años de Escuela de Música y Danza. Para ello, por favor, pido la presencia en el escenario de doña Miriam Luz Fumero Morales, directora del coro Polifonía de La Orotava. Doña María del Cristo Velázquez Barreda, presidenta de la Asociación y Coral Reyes Barlet. Don Sisto Pérez González, en representación del Grupo La Chalana. Doña Nuria Hernández González, en representación del Grupo Caracoles. Don Lunar González y don Brian Ríos, como dúo flamenco. Y ahora sí que nos despedimos con un regalo que le tenemos preparado donde todo el profesorado estará presente, bien en la orquesta o en el coro. Pero no sin antes agradecer el apoyo prestado estos años y deseando que hayan disfrutado esta celebración. Muchísimas gracias. By the light of the silvery moon, I want to spoon to my honey like groom, love's doom, honeymoon. Keep a shining in you. Thank you.
Thank you.